Cuando el pianista terminó de tocar, Swan estuvo más amable todavía con él que con el resto de las personas que allí se encontraban. Y la causa era la siguiente. El año anterior, en una velada, había oído una obra musical ejecutada a piano y violín. En un primer momento, solo había saboreado la cualidad material de los sonidos que los instrumentos segregaban. Y ya le había causado un gran placer cuando, por debajo de la tenue línea del violín, delgada, resistente, densa y directriz, de pronto había visto tratar de elevarse en un chapoteo líquido la masa de la parte para piano, multiforme, indivisa, plana e hirviente como la malva agitación de las olas que fascina y bemula el claro de luna. Pero en un momento dado, sin poder distinguir con nitidez un contorno ni dar nombre a lo que le agradaba, hechizado de improviso, había tratado de recoger la frase o la armonía, ni él mismo lo sabía, que le había abierto más ampliamente el alma. Como ciertos efluvios de rosas que circulan en el aire húmedo del atardecer, tienen la propiedad de dilatar nuestra nariz. ¿Acaso, por no conocer la música, había podido sentir una impresión tan confusa, una de esas impresiones que tal vez son, sin embargo, las únicas puramente musicales, inextensas, enteramente originales, irreductibles a cualquier otro orden de impresiones? Una impresión de este género, durante un instante, es, por así decir, cinemateria. Cierto que las notas que entonces oímos ya tienden, según su altura y cantidad, a cubrir delante de nuestros ojos superficies de variadas dimensiones, a trazar arabescos, a darnos sensaciones de amplitud, de tenuidad, de estabilidad, de capricho. Pero las notas se han desvanecido antes de que esas sensaciones se hayan formado suficientemente dentro de nosotros, por las que ya despiertan las notas siguientes o incluso simultáneas. Y esa impresión seguiría envolviendo en su liquidez y su difuminación los motivos que por instantes emergen apenas discernibles para hundirse al punto y desaparecer, solo conocidos por el placer particular que dan, imposibles de describir y de recordar. Si la memoria, como un obrero que trabaja para asentar cimientos duraderos en medio de las olas, fabricando para nosotros facsímiles de esas frases largas, fugaces, no nos permitiese compararlas y diferenciarlas de las que le siguen. Y así, nada más expirar la deliciosa sensación que Swan había sentido, acto seguido su memoria le había suministrado una transcripción quizá sumaria y provisional, pero sobre la que había puesto los ojos mientras continuaba el pasaje, de modo que, cuando esa misma impresión retornó de golpe, había dejado de ser incomprensible. Imaginaba su extensión, los agrupamientos simétricos, la grafía, el valor expresivo. Delante de sí tenía esa cosa que ya no es música pura, que es dibujo, arquitectura, pensamiento y que permite recordar la música. Aquella vez, Swan había distinguido nítidamente una frase elevándose durante unos instantes por encima de las ondas sonoras e inmediatamente le había propuesto voluptuosidades particulares que nunca había imaginado antes de oírla y que solo ella, estaba seguro, podría hacérselas conocer. Y había sentido por esa frase una especie de amor desconocido. Thank you.
Este amor por una frase musical pareció por un momento que debía iniciar en Swann la posibilidad de una especie de rejuvenecimiento. Pero al no haber llegado a saber de quién era la obra que había oído, no había podido procurársela y había terminado olvidándola. Cierto es que aquella semana se había encontrado con varias personas que asistieron como él a esa velada y que les había preguntado, pero unos habían llegado después de la música o se habían marchado antes. Otros, sin embargo, estaban allí mientras sonaba, pero se habían retirado a conversar a otro salón. Y otros que se habían quedado a escucharla no se habían enterado más que los primeros. En cuanto a los dueños de la casa, sabían que se trataba de una obra nueva que los artistas contratados habían decidido tocar. Estos habían salido de gira y Swann no pudo saber más. Tenía muchos amigos músicos, pero aunque recordase el placer especial e intraducible que le había producido la frase, aunque tuviese ante los ojos las formas que la frase dibujaba, era, sin embargo, incapaz de cantársela. Luego dejó de pensar en ella. Hacía unos minutos apenas que el joven pianista había empezado a tocar en casa de Madame Verdurin, cuando de pronto, tras una nota alta, largamente sostenida durante dos compases, Swann vio acercarse, huyendo por debajo de aquella sonoridad prolongada y tensa como un telón sonoro para ocultar el misterio de su incubación, y reconoció, secreta, rumorosa y dividida, la frase aérea y fragante que amaba. Y era tan peculiar, poseía una fascinación tan singular e insustituible por cualquier otra, que para Swann fue como encontrarse en un salón amigo con una persona a la que hubiese admirado por la calle y a la que no tuviese esperanzas de volver a ver. Por fin se alejó, indicadora, diligente, entre las ramificaciones de su perfume, dejando en el rostro de Swann el reflejo de su sonrisa. Pero ahora podía preguntar el nombre de su desconocida. Le dijeron que era el alegreto de la sonata para piano y violín de Vintel. La había localizado. Podría tenerla en casa cuantas veces quisiera, tratar de aprender su lenguaje y su secreto. Por eso, cuando el pianista hubo terminado, Swann se acercó para expresarle su gratitud con una vivacidad que agradó mucho a Madame Verdurin. Thank you.
Cuando, después de la velada de los Verdurin, al hacer que volviesen a tocar la pequeña frase, había intentado discernir cómo a la manera de un perfume lo envolvía, se había dado cuenta de que aquella impresión de dulzura retraída y friolenta se debía a la escasa distancia entre las cinco notas que la formaban y a la evocación constante de dos de ellas. Pero en realidad sabía que razonaba así, no sobre la frase misma, sino sobre simples valores, sustituidos para comodidad de su inteligencia por la misteriosa entidad percibida antes de conocer a los Verdurin en aquella velada donde había escuchado la sonata por primera vez. En la pequeña frase de Vintel, aunque presentase a la razón una superficie oscura, se advertía un contenido tan consistente, tan explícito, al que prestaba una fuerza tan nueva, tan original, que quien la había oído la conservaba dentro de sí en pie de igualdad con las ideas del entendimiento. Swann se remitía a ella como a una concepción del amor y de la felicidad. Incluso cuando no pensaba en ella, la pequeña frase existía, latente, en su espíritu, lo mismo que algunas otras nociones sin equivalente, como las nociones de la luz, del sonido, del relieve, de la voluptuosidad física, que son las ricas posesiones con que se diversifica y engalana nuestro reino interior. Por eso, la frase de Vintel, como por ejemplo determinado tema de Tristán, que también supone para nosotros una cierta adquisición sentimental, se había unido a nuestra condición mortal. Había asumido algo humano que era bastante conmovedor. Su suerte estaba ligada al futuro, a la realidad de nuestra alma, de la que era uno de los ornamentos más peculiares y mejor diferenciados. Swann no andaba, por tanto, muy descaminado al pensar que la frase de la sonata existía realmente. Claro que, humana desde esta perspectiva, pertenecía, sin embargo, a un orden de criaturas sobrenaturales y que nunca hemos visto, pero que, pese a todo, reconocemos extasiados cuando algún explorador de lo invisible consigue traer una desde el mundo divino al que él tiene acceso para que brille unos instantes sobre el nuestro. Es lo que Vintel había hecho con la pequeña frase. Swann advertía que el compositor se había limitado con sus instrumentos de música a quitarle el velo, a volverla visible, siguiendo y respetando el dibujo con mano tan prudente que el sonido se alteraba en todo momento, difuminándose para indicar una sombra, reanimándose cuando debería seguir la huella de un contorno más audaz. Acabado ahora el movimiento, había desaparecido. Swann sabía que reaparecería al final del último movimiento, después de un largo trozo que el pianista de Madame Verdurin se saltaba siempre. Había en ella ideas admirables que Swann no había distinguido en la primera audición y que ahora percibía como si en el vestuario de su memoria se hubiesen despojado del disfraz uniforme de la novedad. Thank you.
El recitativo a modo de fantasía acababa de terminar con una frase llena de una ternura a la que yo me había entregado por entero. Entonces, ante el movimiento siguiente, hubo un instante de descanso durante el que los ejecutantes dejaron sus instrumentos y los oyentes cambiaron algunas impresiones. Un duque, para demostrar que entendía, declaró: «Qué difícil es tocar bien». Personas más agradables charlaron un momento conmigo, pero ¿qué eran sus palabras? Que como toda palabra humana exterior me dejaban tan indiferente, comparadas con la celeste frase musical con la que acababa de charlar. Yo era verdaderamente como un ángel que, caído de las ebriedades del paraíso, se da de bruces en la más insignificante realidad. Y así como ciertos seres son los últimos testimonios de una forma de vida que la naturaleza ha abandonado, me preguntaba si la música no era el ejemplo único de lo que habría podido ser la comunicación de las almas. De no haberse producido la invención del lenguaje, la formación de las palabras, el análisis de las ideas. Es como una posibilidad que no ha tenido secuelas. La humanidad se ha adentrado por otras vías, la del lenguaje hablado y escrito. Y la frase que remataba el recitativo me parecía tan sublime que era una pena, me decía a mí mismo, que Albertina no supiera, y de haberlo sabido, no hubiese comprendido, qué honor era para ella estar mezclada a algo tan grande que nos reunía, y cuya voz patética ella había dado la impresión de tomar prestada. Pero una vez interrumpida la música, los seres que allí estaban me parecían demasiado insulsos.